eso quisimos honrar la memoria de Dalila, primeramente trayendo a la visibilidad de todos nosotros el problema tan importante que es este de salud pública. Por eso el primer momento de este programa lo vamos a dedicar a un acto académico, en donde todos queremos saber cuál es la magnitud de este problema en nuestro país, pero de una manera más importante, qué podemos hacer ante este problema, para que no tengamos una víctima más. Bueno, vamos a presentar primero a la doctora Nora del Río Solesi, otra amiga que también hemos hecho mucho trabajo y colaboración. Hemos, a través de su participación en el Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva, ella nos va a hacer una presentación sobre el problema de la violencia contra las mujeres desde la mirada de la salud pública. Señora, un abrazo solidario a usted y a toda su familia, al hijito de Dalila, no sé quién es, pero acá está. Desde el año 2007 en este país existe una ley general que se llama Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ahí está la definición que esta ley establece de lo que es la violencia en contra de las mujeres. Sin embargo, todavía en nuestra sociedad hay poca conciencia, poco conocimiento, gracias, de lo que realmente es la violencia y hasta dónde puede llegar. En general, se trivializa, no se le da la importancia que tiene, se piensa que es algo privado, algo de la responsabilidad de dentro del hogar, que cada quien tiene que resolver como pueda. Y no es así. La violencia es un problema de salud pública. En salud pública definimos un problema relevante para nuestra disciplina por el impacto, por la magnitud, el impacto y la vulnerabilidad. Y en los próximos minutos voy a tratar de demostrarles cómo la violencia de género tiene todas estas características. Hace años, en una reunión, alguien me preguntaba, ¿pero por qué pasan estas cosas? ¿Por qué hacen estas cosas las personas que ejercen violencia? Y un experto internacional me contestó, porque pueden, porque todos los demás los dejamos. La violencia refleja formas de ejercicio del poder de una sociedad que legitime el uso de la fuerza de los que tienen más poder sobre los que tienen menos, en todas las causas, en todos los casos. Donde hay violencia de unos hacia otros, está legitimada socialmente por eso. ¿Sí? La violencia de género, que es la que tenemos ahí en el circulito beige, es la violencia contra las mujeres, por el hecho de ser mujeres. Y buena parte de ella es la violencia familiar. No toda la violencia de género es violencia familiar, pero muy buena parte se da en el lugar en donde debiéramos estar más seguras. En el lugar en donde debiéramos estar más confiadas, ahí corremos riesgos enormes. ¿Qué tan frecuente es? Magnitud. Nada más la tercera parte de las mujeres, esta es una encuesta que hicimos con Rosario, que hicimos con el Instituto en 2006, la ENVIM 2006, solamente la tercera parte de las mujeres usuarias de servicios de salud, digo solamente irónicamente, por supuesto, estaban viviendo violencia de pareja en los últimos 12 meses a partir de la fecha en que fueron encuestadas, en la tercera parte. Una de cada tres mujeres de 15 años y más sentadas en una sala de espera de una institución pública de salud está viviendo violencia de algún tipo. ¿Qué tipos de violencia? La más frecuente es la violencia psicológica y generalmente acompaña a todas las demás y es la que permite que ocurran todas las demás. Es la que vulnera el estado de ánimo, la personalidad y las defensas de las mujeres y permite que todo lo demás ocurra. 5% de las mujeres que se estudiaron reportaron haber sido golpeadas o pateadas en el abdomen mientras estaban embarazadas. Un problema importante de salud pública en México es la muerte materna. La violencia es un factor de riesgo de muerte materna. Otros factores de riesgo que son relevantes, la violencia durante el maltrato infantil, es un factor de riesgo muy importante. Por eso, les decía yo, todas las violencias están vinculadas. No quiere decir que todos los casos de mujeres que viven violencia hayan sufrido maltrato durante la infancia. No es así, pero sí representa un riesgo.
Por eso también tenemos que combatir el maltrato hacia los menores. Otro factor de riesgo muy importante, la ocupación de la pareja. Y esto tiene que ver con los roles y estereotipos sociales. Las mujeres cuya pareja está desempleada tienen un riesgo 30% más alto de vivir violencia que aquellas cuya pareja tiene un empleo estable. Y 60% más que cuando su pareja es un estudiante. Y eso tiene que ver con las relaciones de poder y la frustración que genera al no tener trabajo en los varones acentúa efectos de control y efectos de abuso hacia sus parejas. Tampoco es una regla, tampoco quiere decir que todos los hombres que están desempleados ejercen violencia, pero cuando un hombre ya ejerce violencia y cae en desempleo, el asunto se vuelve mucho más riesgoso. Consumo de alcohol, lo mismo. Se ha invocado muchísimo que esta es la causa de la violencia, no lo es, pero sí incrementa la severidad. Y si ustedes ven, los que son epidemiólogos o especialistas en salud pública acá, miren cómo la prevalencia de las mujeres cuya pareja consume alcohol diario es el doble de, más del doble de los bebedores ocasionales. Sin embargo, también las parejas de los abstemios viven violencia. Entonces, no es la causa, pero sí es un detonante y sí incrementa la severidad. Muchas mujeres nunca hablan de la violencia que viven en pareja. 13% nunca lo han hablado con sus familiares o sus amigos. ¿Por qué? Porque tienen miedo, tienen vergüenza. Están amenazadas, piensan que van a ser juzgadas, piensan que es algo privado, que ellas tienen que resolver solas, que no pueden trascender. ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia? Para el 2010, que es la cifra más reciente, 2.700 mujeres mueren por homicidio en este país cada año, más o menos. Y 20.000 más o menos reciben atención en los servicios de salud y fueron registradas. Hay muchas más, pero no se registran. Esto estamos mejorándolo todos los días, pero vamos viendo cada vez más la carga de enfermedad que genera la violencia. Y vean aquí, sí, por supuesto, los hombres mueren más por homicidios a manos de otros hombres. Las mujeres llegan a la muerte por violencia a manos abrumadoramente de su pareja. Este es lo que yo llamo la espiral de la violencia. Allí empieza, en el noviazgo. Es muy importante los jóvenes que están aquí, las jóvenes que están aquí, quienes tienen hijas e hijos adolescentes, ahí empieza. Ahí hay que detectar los primeros signos, las primeras manifestaciones. Y sigue al inicio de la unión, con aislamiento, violencia psicológica, control económico, violencia física inicial. Y si no para el ciclo, la espiral de la violencia, va a seguir con más violencia, más intensa, más violencia física, más violencia psicológica, y llega en, desafortunadamente en muchos casos, a veces al suicidio, la mujer no encuentra otra salida más que acabar con su vida. A veces al feminicidio, con el caso de la vida. Y a veces al homicidio del agresor. Ese es el modelo de cómo debe abordarse el problema de la violencia desde el punto de vista de la salud pública. ¿Hay ayuda en el sistema de salud? Sí, no la suficiente, no toda la que quisiéramos. Este trabajo en salud empezó desde el 2002. Y hemos venido trabajando, hemos venido aumentando el número de mujeres que atendemos cada año. El año pasado atendimos a 150.000 mujeres en los servicios especializados que están en las instituciones de salud, de las secretarías estatales de salud. En Morelos hay 5 y así por todo el país. Hay servicios especializados para atender a las mujeres, para parar la violencia antes de que produzca más daños a la salud. Hay también refugios,
a donde pueden ir las mujeres que viven violencia extrema, es decir, las mujeres que están en peligro de perder la vida a causa de la violencia. Dalila tendría tal vez que haber ido a un refugio, tendría que haber sabido que hay un lugar donde podía estar segura y donde no le iba a encontrar el agresor. El sistema de salud se tiene que involucrar por estas cosas, porque tenemos una oportunidad, al menos una vez al año, pero casi siempre más de una vez al año, de ver a las mujeres en nuestras unidades de salud. Las mujeres no van a ir a demandar atención por violencia, pero tenemos señales, formas de saber que probablemente están viviendo violencia y hay que preguntarles. Y si una vez dicen no y fue un accidente y me tropecé y me caí, hay que seguir preguntando si nosotros sospechamos que sí está viviendo violencia, porque en algún momento va a pedir ayuda, nos va a decir sí y necesito ayuda. Y en ese momento clave podemos intervenir y evitar tal vez la muerte de las mujeres. Mientras más temprano intervengamos, mientras más temprano las detectemos en los servicios, tenemos mayores probabilidades de parar. Y desafortunadamente, como en el caso de Dalila, si no intervenimos, una proporción de esas mujeres van a acabar en una defunción o en prisión. Señora Raquel, para mí es un gran pesar lo que ha pasado. Como funcionario, una de las trances más difíciles que tuve fue aprobar el reglamento, la norma oficial que le daba vida en la operación a la ley de violencia contra las mujeres y la violencia familiar. Uno piensa que ahí el trabajo termina, porque ya la ley está, no nada más está la ley, hay un reglamento que los servicios de salud, que los estados, que todos tenemos que cumplir para evitar que esto suceda. Y como bien lo dijo la doctora Aurora del Río, como sociedad, como sistema médico, le fallamos a Dalila. Llego al instituto y pues, de las primeras noticias tristes que me encuentro es que una de tus alumnas es víctima de este tipo de violencia que todos en esta comunidad trabajamos para prevenir. Nuevamente le fallamos a Dalila. Es terrible que una mujer con tal potencial, con tal amor a la vida, trabajadora, buena madre, y además con la dificultad de, en esa circunstancia como jefa de hogar, como madre, impulsar su superación académica, venir con nosotros a hacer una maestría. Eso a las mujeres les cuesta todavía más trabajo. Entonces, yo no la conocí personalmente, pero pues toda su trayectoria indica que tenía una gran calidad. Entonces no hay nada que pueda reparar esa pérdida, no hay nada que podamos nosotros hacer, pero podemos nosotros dentro de nuestra comunidad darle vida a Dalila. Y lo que le proponía a la doctora Magaña es que le demos vida con un seminario que lleve su nombre, donde la recordemos cada año, y que además esa acción nos sirva para que esto no vuelva a pasar, para que ninguna mujer que pase por nuestras instalaciones como trabajadora, como investigadora, como amiga, como colega, como estudiante, pueda sufrir este tipo de violencia extrema. Y le daremos un retorno a Dalila. Y con eso espero que pues, tengamos acciones, ya lo dije, que no vuelva a suceder. Entonces, a usted que es la madre, le doy más sinceramente a toda la comunidad del instituto, a su hijo,
también a sus sobrinos, a su hermana. Sabías, por favor, acepten este pésame de esta comunidad que está pues muy conmovida por este terrible suceso. Le agradecemos mucho estar aquí, sabemos que es difícil para usted, pero esto es también lo que nos ayuda a nosotros a sanar a todos, a los directamente involucrados y a los indirectamente involucrados. Y pues esto es parte de ellos, sanando el alma y rindiendo el tributo para mí. Muchas gracias por su presencia, usted, a toda la familia y a las amigas. Muchas gracias.